Bueno, y nos queda muy poco tiempo y no queremos mamás y reclamos de mamás desesperadas, así que la vamos a escuchar a Adriana. Bien. Porque vamos a ir con la segunda etapa de la alimentación de los bebés ya a partir de los 7 meses. A los 7 meses el huevo ya podemos agregarle la yema principalmente, ir probando gradualmente a incorporarle la clara, pero idealmente la clara sería a partir del año, ¿sí? Porque puede ser también alergénico, pero no siempre, depende de la tolerancia de cada bebé. Ya se puede incorporar avena, se puede incorporar trigo, pan, galletitas. Lo ideal es que no tengan sal, ¿sí? Que sean alimentos que tampoco tengan demasiado azúcar, las galletitas rellenas y todo esto que por ahí se da mucho en los jardines, evitar. Frutas, todas, manzana, pera, banana, naranja, todas se pueden indicar. Las que no son frutilla, kiwi, capaz que dejarlas para después del año. Se puede incorporar el resto de las verduras, es bueno ofrecérselas así, son blandas, así que las vea, que las toque, que las vaya incorporando. Que sea divertido los colores, sí. ¿No? Los quesos, recién en esta última etapa, los bien maduros. Antes podemos ir incorporando queso crema, queso cremoso, queso por salud, en las etapas anteriores. Y en la última etapa ya podemos agregarle para condimentar las distintas comiditas. El choclo podemos introducirlo en esta última etapa. Batata, membrillo, todos estos alimentos que pueden servir, además de postre para dárselos de vez en cuando. Y lo ideal es ya pasar a un vasito para tomar las bebidas, ¿sí? La bebida siempre es mejor dársela después de la comidita. Lo agarra y lo empina. Sí, sí, sí. Y es una ternura total. Para empezar a pasar a otra etapa. Y acá tenemos dos comiditas que son unos ravioles con salsa y pollo. Una más que una comidita, una comidaza. Sí, es mucha. Este que mucha es un orangután más que un bebé. Y acá tenemos polenta con salsa y queso, que también una buena. Bueno, o sea, hablemos de las porciones. También es importante, sí, que las controlen desde muy niñitos, porque sí, después. Decíamos que lo ideal es un plato tipo postre, ¿sí? Que sea chiquita, este tamaño. Claro, ese tamaño estaría bien, ¿sí? Perfecto. Un poquito menos de ravioles. La cantidad de carne serían unos 60-100 gramos cuando ya llegamos al año. Antes es poquita cantidad. Bueno, a todos nos sirve, así que no me apuren, porque las chicas de Mil Manos también en algún momento van a tener bebés y van a necesitar esto. Así que, gracias, Adriana. Pobre, ha corrido. Información importantísima. Chau, Sergio, que chau, la pase bien. Hoy no mañana. Es su cumpleaños, tendrá otras cosas que festejar seguramente. Un montón. Bueno, nos reencontramos mañana. Estaremos aquí a las 9 en punto, en vivo, en la televisión pública. Chau.